Fíjense que estamos en el tercer capítulo de Ángeles del Asfalto y estamos aquí en la carretera de Tejería Cabezo Almeca y acabo de ver a un cuate ahí que está tirado con su Chevy con el cofre abierto. Vamos a ayudarlo, a ver qué tal. Acompáñenme. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Te quedas tirado? ¿Qué te pasó? No arranca. Yo... ¿Da marcha o no? No da marcha. Sí, ayer iba a trabajar. O sea, ¿ayer te quedaste botado? Sí, ayer casi yo me fui a mi casa y agarré el 6. ¿No quieres que te apoye con la grúa? ¡Vaya! En el Facebook te tengo. ¿En el Facebook? Sí. ¿Y no me reconociste ahorita? No, no te parece. Es que estoy aquí con Pepín, a ver si me dice dónde es tu taller y te llamo el carro por allá. Ahí está. Lo vamos a llevar al Infonavit Las Vegas. El señor no va a pagar nada. No pensabas, o sea, no me reconociste, cabrón. Pensé que iba manejando y te daba un grabando. Oye, y... pensé que era el mecánico. Ah, de este. Gracias, David. Gracias. A la orden. Gracias. De nada, brother. Cuídate. Nos vemos, hermano. Muy bien. Vamos, jefe. Nos encontramos a David Sosa, que se quedó tirado, pobre cabrón, desde anoche ahí en la carretera. Y apenas hoy que lo encontramos, pudimos llevar su carro al taller. Él, como mucha gente, sufre lo mismo en esta carretera. Esto es Ángeles del Asfalto. Nos vemos en el próximo capítulo. Su amigo Pepín Ruiz.